Bueno, Navidad, llegó Navidad, esa época tan bonita del año que muchas personas en el mundo esperan con ansia y sobre todo en este tiempo que hemos estado separados de los familiares producto del coronavirus. Hemos estado encerrados en casa y la gente, muchas personas pensaron que este 2021, el final de 2021, iba a ser diferente. Pues no es así. En el caso de nosotros los cubanos, la situación es muy particular. Porque no precisamente ahora en 2021, sino que llevamos más de 6 décadas preguntándonos quizás, ¿dónde estará este muchacho que estudió conmigo en la escuela y que se hizo médico? ¿Dónde estará esa doctora que yo veía pasar todas las tardes por mi casa? Son personas que de repente llegan a desaparecerse de nuestro entorno y nunca, a lo mejor, sabemos dónde están esos cubanos, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, y usted lo sabe, lo sabemos, y quizás para aquellos que no tengan el conocimiento, el régimen cubano ha impuesto una ley criminal que les dicta a ellos la imposibilidad de entrar a la isla de Cuba durante 8 años. ¿Por qué? Porque salen de misión a otros países, esas misiones internacionalistas de las brigadas Henry Reed, que si ellos deciden abandonar o si ellos deciden quedarse en esos países, quizás tener otra vida, comenzar otra vida como la pudiera hacer cualquier ser humano en el mundo, en otro país, pues son vetados. Y el régimen les impide abrazar a sus familiares, incluso despedirse de aquellos que quieren abrazar, que quieren ver por última vez sus abuelos, sus tíos, la gente cercana que uno tiene en el corazón. Pues el régimen les dice, no, tienes que esperar 8 años porque eres un desertor. ¡Qué palabra tan fuerte! Quiero darle la bienvenida a 3 de esos médicos que pueden hablar de manera directa, de manera firme, cuál es esa realidad y cómo les ha impactado, aunque uno de ellos no pertenece a esas misiones, pero sí conoce y sí es parte del gremio médico cubano libre. Y nos van a hablar, nos van a contar acerca de sus testimonios, de cómo les ha afectado sus vidas y las de sus familiares por el hecho de abandonar la isla de Cuba y abandonar estas misiones médicas. Quiero darles la bienvenida a la doctora Idalma Leiva. Muchas gracias. También quiero darle la bienvenida al doctor Leandro Castellano y al doctor Miguel Ángel Ruano. ¿Cómo están, doctores? Es una fecha bastante fuerte para nosotros los cubanos. Estábamos escuchando la introducción que estabas dando y te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, el hecho de habernos invitado en fechas tan importantes para nosotros, fechas navideñas, festivas. Y lo que decías es así, una verdad, como un puño. Yo llevo 6 años sin poder celebrar un fin de año junto a mi madre, junto a mi hijo. Y detrás de la personalidad estoica que algunos creen que siempre tengo, también hay un ser humano que siente, que sufre, que padece. Y por estos días precisamente he estado pensando mucho en eso. ¿Qué podrá decir nuestro hermano Roano, que hace poco falleció su mamá y no pudo darle ese abrazo de despedida y también nos conmueve muchísimo, ¿no? Así que, bueno, le doy las palabras a mis colegas para poder después debatir y hablar sobre el tema. Gracias, doctor. Doctora Idalma, usted me ha comentado que ha sido una etapa difícil después que usted decide abandonar la misión. Cuéntenos en qué misión usted estuvo, doctora, y cómo fue ese proceso de reencontrarse con sus seres queridos. Pues bien, buenas tardes, Maite. Gracias por la invitación y a mis colegas también. Yo participé de la misión Más Médicos para Brasil en el año 2017. Y entonces ya cuando Cuba decide romper el contrato de forma unilateral en el año 2018, yo fui de las primeras en decidir no retornar a Cuba. Yo fui de las que quise romper con las cadenas de la esclavitud moderna y decidí entonces quedar en Brasil. Fue una etapa bien difícil, bien compleja, donde lo primero que nos dijeron era, lo primero que conocimos fue la existencia de la ley de los 8 años. Esa ley que cruel e injusta que nos impedía de retornar a nuestra tierra a poder estar con nuestros familiares, nuestros amigos y todo lo que es nuestro. Ante esa situación, imagínense yo, toda mi familia igual allá, mi madre anciana en silla de ruedas, mi hermano, mi hijo, mi nuera, todos mi hija,
Bien difícil poder tolerar que tenían que estar 8 años sin poder estar con su hija mayor o con su madre, con su hermano. Y entonces ellos no pudieron aguantarlo y decidieron por fronteras, a través de las fronteras, llegar a Brasil para juntarse conmigo. Y entonces esa situación fue bien complicada porque ya le digo, todo eso también no solo fue el hecho de querer estar junto conmigo, sino por el temor que ellos sintieron, porque cuando se acabó la misión Brasil, las personas de la seguridad del Estado, de la dirección del policlínico y el partido se presentaron en las viviendas de cada uno de nosotros y allí les dijeron a nuestros familiares que a nosotros nos iban a deportar, que nosotros íbamos a vivir un infierno, que nosotros teníamos que regresar y que seríamos recibidos como unos héroes y heroínas si regresamos a Cuba. Entonces fue un infierno, a nuestros padres les subió la presión, o sea, tuvieron que ir para los hospitales, nuestros hijos llorando, fue muy doloroso, fue denigrante eso que hicieron en su intento de que nosotros regresáramos a Cuba, porque los aviones estaban yendo vacíos para Cuba. Entonces, esa situación de la ley de 8 años de no poder estar con su hija, con su madre, con su hermano, y el hecho del temor que ellos les infundaron fue lo que hizo que mi familia tuviera que venir para Brasil. Perfecto, están conmigo, pero es que no tenían ninguna necesidad de haber dejado su casa en el caso de mi madre. Una señora mayor, las personas ancianas, no deben moverse de sus casas. Perdió su casa, perdió sus raíces, lo perdió todo por culpa de ellos. ¿Entiendes? Entonces, insertar en una sociedad con esa edad es bien difícil, pero todo fue responsabilidad de ellos. Exacto, obligados, obligados totalmente, como le sucede a una gran mayoría de los cubanos que son obligados a exiliarse, como ha sucedido con usted, doctor Ruano. Y quiero que le Exactamente, y perdiendo cuente a trabajo, nuestra Mari, te voy audiencia. a decir una cosa exactamente, mi hijo mayor, que el doctor Ruano me colaboró, mi hijo tuvo que salir corriendo igual porque fueron perseguidos en los trabajos, los botaban de los trabajos, mi hija tuvo que esconderse, esconderse literalmente, porque ya mi hija estaba por salir y tuvo que esconderse porque iban a mi casa a buscar cuando ella sale de viaje, tu hija va a salir, él fue indiscriminado el abuso, tuvieron que salir huyendo. Y entonces, esa situación, el mundo tiene que conocerla. Por supuesto, y hay que seguirlo denunciando, ¿no? Y sobre todo en estas etapas en las que el régimen utiliza estas brigadas Henry Reef, que yo siempre hago un acápite, ¿no? Y siempre destaco que ustedes, médicos y aquellos que son parte de estas brigadas, la gran mayoría, son grandes profesionales que tienen todo mi respeto, mi admiración, algunos no, algunos se pliegan a lo que dicta ese régimen y les hacen daño a ustedes, precisamente a sus propios colegas les hacen mucho daño, los reprimen, los vigilan, los acosan. Pero quiero preguntarle a usted, doctor Ruano, usted no ha sido parte de estas misiones médicas, pero sí ha sido afectado por el acoso, por la represión de ese gobierno y ha sido obligado a exiliarse. Quiero que le cuente a nuestra audiencia su testimonio de vida y cuánto tiempo estuvo separado de su familia y cuál ha sido el impacto como ser humano en usted, esa realidad. Sí, en mi caso particular, yo no soy integrante de ninguna misión médica, nunca participé en una misión médica, obviamente porque rara vez a mí desde que me gradué me podían convocar a una misión médica porque yo nunca fui confiable, según ellos, para participar en una misión médica, además de que ese concepto del voluntariado para participar, yo nunca estuve dispuesto, o sea, nunca participé en una misión médica. Mi caso es un caso muy particular dentro del grupo de médicos que nos encontramos tanto en el exilio como formando parte del gremio médico cubano libre, porque yo soy un exiliado por pensamiento, por no comulgar con la ideología de una casta en el poder. Mi posición es diferente. Yo en Cuba nunca comulgué con la dictadura, no fui militante de nada, no participé en ninguna organización política desde el punto de vista que apoyara la dictadura como la UJC. Los procesos del partido, etcétera, nunca participé en nada. Claro, era muy buen estudiante y me gané mi especialización, me gané mis posiciones como estudiante y casi no me lo podían negar porque había mucha solidaridad, recuerdo, desde los primeros años de estudio de mis compañeros con respecto a mi nivel académico. O sea, como mi nivel académico era alto, no, cuando intentaban las organizaciones, en este caso los factores, que es como le llaman en Cuba, que es el partido, la UJC, etcétera,
la FEUIN, incluso de ponerme una zancadilla, como decimos vulgarmente, siempre salían mis compañeros de brigada, de la brigada de estudiantes, a defender el rendimiento académico. Yo fui alto rendimiento y obtuve la especialidad de medicina familiar o medicina general integral porque iba a optar por una especialidad que era la fisiatría y nos obligaron ese año a que los altos rendimientos teníamos que hacer primero medicina familiar. Hicimos medicina familiar, me sirvió de mucho. Yo soy un médico familiar, eso me sirvió de mucho. Yo nunca estuve en contra de eso, pero como mi historial de militancia desde dentro de la oposición ya se iba formando, estuve preso. En Cuba estuve detenido por mi pensamiento. Me obligaron a pedir la liberación del sistema de salud pública. Una vez siendo especialista en neurofisiatría, el único neurofisiatra graduado en una universidad en Barcelona, en España, que tenía Cuba en ese momento, a mí me obligaron a abandonar la carrera, a abandonar el ejercicio de la medicina. Yo fui de los médicos en Cuba, de los primeros médicos hace muchos años atrás, alrededor de hace 20 años, que tuve inhabilitación en el ejercicio de la medicina como una nueva figura legal que adoptaba el Ministerio de Salud Pública para enfrentarse a aquellos médicos que no mantenían una postura coherente con lo que se solicitaba desde el punto de vista del proceso revolucionario, entre comillas, que estaba llevando Cuba. Eso es un largo proceso, es un largo camino, eso me llevó a exiliarme acá en Colombia. Yo salí a Colombia legal, casado con una ciudadana colombiana, y me negaron el entrar a Cuba y mi condición no es de 8 años, mi condición es de regulado permanente porque según el gobierno cubano yo soy un peligro para la sociedad. O sea, estoy catalogado como un peligro para la sociedad. Yo nunca he robado, no tengo antecedentes penales desde el punto de vista de haber cometido delito alguno, no tengo tampoco ningún delito cometido en el ejercicio de mi profesión y los que me conocen media Cuba porque tengo muchas personas a las que le serví en Cuba, no tienen alguna queja con respecto a que yo pueda en algún momento constituir un peligro para la sociedad. Imagínate, ¿qué categoría? Regulado por constituir un peligro para la sociedad, un médico que salvó vidas en Cuba y que aún en Messenger, en diferentes plataformas, recibo felicitaciones y agradecimientos por mis pacientes que hoy están en la universidad y que fueron los discapacitados o pacientes con discapacidad, con una parálisis cerebral, por ejemplo, que yo atendí hace 20 años atrás y hoy está en la universidad y es un universitario. ¿Y ese título, doctor, ese título que te dio el gobierno, cómo impactó tu vida? ¿De qué forma afectó tu relación con tu familia, con tus seres queridos? Me afectó mucho porque esa condición de regulado por mi pensamiento desde el punto de vista ideológico o por no comulgar, porque yo no creo que realmente hay una ideología definida en Cuba. Es una casta en el poder con una ideología propia de enriquecimiento, de abuso y de tiranía. Eso no es una ideología. Al no comulgar con esa forma de que el gobierno se mantuviera en el poder en este aspecto tiránico contra la población civil, al verme en esa situación y quedar en la condición de regulado, primero me inhabilitó para poder entrar a Cuba. Yo hice 2 intentos por entrar cuando el fallecimiento de mi papá. O sea, mi papá falleció antes que mi mamá. Mi mamá hace hoy 9 días que falleció, pero tengo el antecedente de que mi padre falleció. Yo intenté entrar a Cuba y me devolvieron del aeropuerto. Yo soy de los cubanos también que se montó en un crucero para poder entrar a Cuba. Fui hasta Bahamas, me monté en un crucero para entrar a Cuba y me devolvieron nuevamente de Cuba. O sea, yo he sido devuelto de Cuba en 2 ocasiones con amenazas de que si entro no me van a volver a dejar salir. Y ante esa situación yo preferí volver. Esos primeros fueron 20 años, estoy hablando de 20 años, pero estoy hablando también de que eso me provocó los desbalances emocionales, la separación de la familia, todo este maltrato psicológico me provocó una leucemia mieloide crónica, o sea, provocó en mí desarrollar una leucemia mieloide crónica, un cáncer. Lo tuve que desarrollar acá en Colombia en completa soledad cuando eso todavía una parte de mi familia no estaba conmigo porque yo saqué una parte de mi familia por un tercer país, pude sacarlo por un tercer país y por fronteras también. Cuando eso no estaba nadie conmigo, yo enfrenté una leucemia mieloide crónica solo acá, con Dios, solo y con Dios, o con Dios, solo con Dios. Entonces, al enfrentarme a todo eso, ya te digo, la repercusión en mí, yo soy un caso muy particular, no quiero victimizarme para nada, pero soy un caso muy particular de manejos de este tipo. Quiero aclarar además que no hay una ley que impida que los cubanos médicos entren a Cuba. Es una ley de migración.
que habla a favor de lo que, en la condición en la que te expones para que no puedas entrar a Cuba en un momento determinado a partir de constituir un peligro para la sociedad. En el caso de los médicos en el exterior, eso no está dentro de la ley de migración. Eso es particular con una ley que aún no ha sido establecida. No tiene un código, no tiene un número esa ley, sino que es un castigo determinado arbitrariamente por el Ministerio de Salud Pública y por el gobierno de Cuba con respecto a los médicos. Este capítulo de los médicos de 8 años no está dentro de la ley de migración. O sea, no está concebida dentro de la ley de migración. En la ley de migración sí estoy concebido yo como un regulado con peligro para la sociedad. Y aún así los médicos, médicos como la doctora Hidalma o como el doctor Leandro y tantos doctores que han abandonado misiones, han escrito cartas, han solicitado al gobierno que, claro, no sé, que recapacite y que les permita abrazar a sus familiares. Incluso sé, he conversado con algunos de ellos que han pedido visas humanitarias para visitar a sus familias enfermas y se las han negado. Es, claro, es realmente doloroso. Lo que ocurre es que esas visas humanitarias que se solicitan en la embajada del país donde estás residiendo. Y ese proceso, en algunas veces lo engavetan y nunca recibe respuesta. Conozco además llevo muchos años acá en Colombia, conozco los manejos de la embajada de Colombia, que es el centro de espionaje más importante que existe en Sudamérica de la seguridad del Estado. O sea, es la embajada colombiana, es el centro de espionaje más importante que hay en Sudamérica para manejar todos los países de Sudamérica. Es un centro de inteligencia donde hay más de 14 funcionarios que están en diferentes puestos que incluso no funcionan para la embajada, sino para un centro de espionaje. Y por supuesto. Allí, sí, y desde allí, o sea, por ejemplo, le tocaría solicitar a un cubano X una visa humanitaria en ese lugar. Hay dos formas. Una, o no se tramita la visa desde allí, se engaveta simplemente. No se va a tramitar esta visa y nunca recibe una respuesta satisfactoria, incluso ni una respuesta de negación. Pasa el tiempo, se muere tu familiar, no recibes y por una cosa de agotamiento físico no vuelves a solicitar esto. O sea, el maltrato psicológico es tan grande que el agotamiento de la propia víctima lo hace no solicitar nuevamente una visa humanitaria porque ya sabe el manejo que se le dio a la anterior. Esto es lo que ocurre realmente. El visado humanitario es solicitado en la embajada del país donde vives y por tanto la tramitación comienza ahí. O sea, allí, desde allí mismo le ponen la zancadilla a la visa humanitaria. Es totalmente violatorio, ¿no? Es inhumano lo que realmente hace el gobierno cubano con ustedes, con los médicos y con aquellos profesionales de la salud y a otro tipo de profesionales que hayan abandonado sus misiones. Pero recientemente, y hablaba con la doctora Hidalma esta mañana y con usted también, doctor, acerca de esta nueva decisión del gobierno de los Estados Unidos, que una vez se repite y una vez destaca al gobierno cubano como un gobierno que trafica personas. Esto lo ha hecho no solamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, diferentes organizaciones en el mundo, lo ha hecho también el Parlamento Europeo y han estado señalados. Y quería preguntarle, en el caso suyo, doctor Leandro, y en el caso suyo, doctora Hidalma, que han sido parte de estas misiones médicas, ¿ustedes consideran que el tratamiento que han recibido ustedes en estas misiones está vinculado con algo a lo que podamos llamar realmente tráfico humano y por qué? Bien, Maite. Leo, déjame hacer un aporte. Sin duda alguna, Maite, yo puedo asegurar que los médicos que hemos participado de misiones humanas estamos tipificados como tráfico de personas. Porque ellos, precisamente lo que está escrito en los estatutos de todo de Palermo, que Cuba, del cual Cuba está adherido, ellos incluso dijeron que a nosotros, los colaboradores, nos habían dado un entrenamiento para nosotros poder detectar cualquier forma de este tipo de tráfico de personas. Y realmente no lo fue así. Esto es un crimen de lesa humanidad de tres tipos, que es el derecho de uso, de disfrute y de propiedad que tiene el Estado cubano, de que te utiliza hasta donde quiere, cuando ya no te hace falta, te desecha, te quita tus documentos, no te deja entrar. Sin duda alguna, no por gusto, organizaciones de derechos humanos como Prisiones de Defender, Human Rights, todos en base a los testimonios, los más de 1,000 testimonios de médicos de misiones, fue que se conformó ese gran estudio de todo lo que sufrimos en las misiones para que el Departamento de Estado y la Unión Europea tengan en cuenta
como delitos de lesa humanidad el hecho de tráfico de personas, sin duda alguna. Es un tráfico de personas evidente y trafican de varias maneras. En primer lugar, la Unidad Central de Colaboración Médica en La Habana, esa es la entidad rectora que se encarga de hacer precisamente el negocio o la contratación con los países que tienen misiones médicas, que son alrededor de 73 países en el mundo, que son esos que después aprietan el botón en la ONU y dice que eliminen el embargo. Esa unidad es la que hace directamente el negocio. O sea, el médico, vamos a partir de que el médico nunca hace un contrato de manera individual con ningún hospital, ni con ninguna clínica, ni con ninguna entidad médica por el mundo entero. No. El médico solo ve un contrato que es el segundo contrato que emite la Unidad Central de Colaboración Médica en La Habana, que es el que usted firma. Pero el contrato que hace esa unidad con el país rector o el país que va a recibir a los médicos, pues usted nunca lo va a ver. Nunca, absolutamente. Entonces, ahí hay un primer tráfico. El otro, digamos que es un microtráfico que se da dentro de la misma unidad. Y ya ahí entra el sobrevivir del cubano. Hay diferentes agentes que atienden diferentes países, o sea, personas encargadas de hacer los trámites o la papelación para los diferentes países. Pues esas personas también trafican. ¿Cómo? Haciendo negocio precisamente con médicos. Y yo soy un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo iba para las Islas Seychelles, que son unas islas que pertenecen al continente africano, pero fueron colonizados por el Reino Unido, por la capital se llama Victoria. Yo iba para ahí después de un examen que aprobé en inglés y nunca me llamaron. Y cuando yo llamé me dijeron, no, es que los Seychelles contrataron a dos médicos británicos. Y después me enteré que fueron dos médicos espirituanos que compraron esa posibilidad de viajar y a mí me la quitaron. O sea, es un vicio total. Hay un tráfico por donde quiera que lo mires, un tráfico universal, esférico, que parte desde las altas esferas hasta las esferas más pequeñas. Lo otro que corrobora ese tráfico es el robo que existe con el dinero de los colaboradores. Cuando nosotros fuimos a África, habían tres bancos que eran los que pagaban. La misión era fuimos como miembro de la Organización Mundial de la Salud. Fue una misión especial. Yo creo que por eso me dejaron ir, que fue mi primera misión, porque era de vida o muerte contra el ébola. Y yo recuerdo que los jefes de la misión siempre tenían una disyuntiva tremenda con el asunto del pago, porque habían bancos norteamericanos que le estaban poniendo muchas trabas precisamente porque ya conocían del desvío de recursos, del robo de dinero a los colaboradores. ¿Y dónde está el robo de dinero? Es muy sencillo. Los jefes de la misión se encargan de buscarte los alojamientos más paupérrimos, en pésimas condiciones, donde menos se paga por arriendo, y es ahí donde roban. Después también roban en el asunto de la gasolina para sus carros que les ofrece la Organización Mundial de la Salud, todo lo que es habituallamiento, todo lo que es la dieta del colaborador, pues ellos roban una importante cantidad de dinero. Resulta que en una de las conferencias que nos estaba dando un francés experto de la Organización Mundial de la Salud, el hombre se le va, en inglés, pocos se dieron cuenta, algunos sí, de cuánto dinero teníamos que recibir nosotros. Y entonces hubo una exclamación tremenda en aquel teatro. Nos dimos cuenta que nos estaban robando a diestra y siniestra, y encima también te quitan el equipaje cuando quieres regresar a Cuba, porque te dicen que en los aeropuertos el enemigo puede estar, puede filmar. Y bien, yo vi cosas muy tristes, siempre lo digo, colaboradores rompiendo equipos de música contra la pared, televisores contra la pared, cosas que solamente le pasa, tristemente le pasa a nuestros colegas médicos en la isla de Cuba. Es muy triste lo que pasa en las misiones médicas cubanas, pero también ya con el nivel de información
que hay, con el nivel de información incluso que el Gremio Médico Cubano Libre transmite, ya es un poco vergonzoso que algunos colaboradores no se den cuenta de esta situación. Sí, doctor, porque ustedes, a pesar, y eso es lo que más yo admiro, ¿no?, de todos ustedes, que a pesar de todo lo que han vivido, de todo lo que han tenido que enfrentar en otros países, de todo lo que el dolor, ¿no?, que han llevado consigo, han continuado realizando sus profesiones de alguna manera, pero también están unidos en el gremio Un Médico Cubano Libre y están ahí constantemente velando unos por otros. Y eso a mí me resulta maravilloso y habla muy bien realmente de ustedes como profesionales, pero también como seres humanos, porque el régimen los cataloga de a veces mercenarios, de vendidos a otros países, de desertores. Es decir, ellos ponen todos los calificativos para desacreditar la persona, ¿no?, de estos profesionales. Maite, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente, yo estoy seguro que Hidalma no me tiene que contar sus problemas, ni Roano me tiene que contar sus problemas, porque yo lo sé, porque los hemos vivido todo. Es un trance muy parecido: llegar, revalidar, sobrevivir, arrendarse. Yo puedo hablar por mí, o sea, cuando yo salí a las 10 de la noche de Bolivia con una maleta que no sabía para dónde coger, yo decía, ¿para dónde voy? No sé, no tenía un destino, realmente lo tengo que decir así, porque es que me sorprende. A mí me iban a poner en un lugar con el que yo no estaba de acuerdo, era en Rurre Navaque, es como un hueco donde solamente se puede entrar en avioneta, es la carretera más peligrosa del mundo, que es la, todos los pueden buscar en YouTube, la carretera de los Yungas, donde el que se cae no lo buscan porque no aparece, automáticamente muere. Entonces, los carros van bordeando un precipicio de los más peligrosos que existen. No hay una carretera en el mundo mundial más peligrosa que esa. Entonces, yo no quise estar ahí porque además consideraba que dentro de la brigada era la persona no solamente especialista, sino que también ya había estado en un lugar de mucho riesgo, y sentí que aquello era un ultraje a mi persona. Pero lo cierto es que ellos me querían quitar del lugar donde estaba yo, porque habían médicos que eran propios, graduados en Bolivia, no formados en LELAN, y que eran de derecha, y me hablaban en contra de Evo Morales y de Castro, y yo simplemente hablaba con ellos como uno más, y los entendía perfectamente. Yo tengo una historia también que viene por parte de mis abuelos, que fueron lucharon contra el castrismo. Entonces ellos me quisieron poner ahí y yo decidí una noche decir, me voy. Llegué acá, vendí alimentos, trabajé en cualquier cantidad de cosas. En el hospital donde empecé a trabajar decían que no era médico, porque le conté la verdad a la jefa del servicio donde yo estaba, y es triste. Entonces, como toda esa realidad ocurre con casi todos los médicos que emigran y están tratando de luchar para revalidar su título, y pasan muchas más cosas, pues es que hemos creado una afinidad tal que ya nos consideramos una familia, pero una familia anticastrista además. Una familia que no se va a cansar jamás de denunciar hasta que me muera el castrismo y sus cómplices. Y el daño igual, que han hecho a ustedes. Exactamente. Mira, Maite, no es solo el hecho que nos hayan robado los salarios, es también tráfico de personas. El hecho que nos cortaron nuestras libertades, no nos dejaban desplazarnos, no nos dejaban visitar personas o amigos en otros estados, no nos dejaban y no nos dejaban. Llegó el momento, y si mis colegas sí lo saben, que después que nosotros decidimos quedarnos en Brasil, llegaban momentos que personas ajenas a que no conocíamos a tocar en las puertas de nuestras casas, a los porteros, y cuando salíamos esas personas no estaban. Mis colegas lo saben, Leandro y Ruano, que están ahí, que eso ha tenido un efecto negativo, por supuesto, en mí, de esos sueños recurrentes, de esas pesadillas de persecución. Yo no sueño que me estoy cayendo en un barranco, yo no sueño, yo solo sueño que la seguridad del Estado que me está cayendo atrás. Y es precisamente ese daño que nos hicieron solo por decir
No, ya basta, no más esclavitud moderna. Por eso, aún que todavía ya está próximo a salir el trabajo a Prisiones Defender de más denuncias y denuncias, exhorto a los colegas a seguir llenando los formularios de Prisiones Defender. Y juntos vamos a tumbar la ley de los 8 años y vamos a tumbar esta dictadura. Que además son anónimos esos formularios, o sea, aprovechamos esta oportunidad que tenemos para decir que se animen, que lo hagan, porque es que es un abuso lo que ocurre, no solamente con los médicos. Recuerden que no somos un grupo elitista y siempre estamos defendiendo a todos y todas los que luchen contra ese sistema diabólico. Próximamente, y voy a aprovechar para decir esto, en estos días he estudiado mucho y he tratado de establecer diagnóstico de lo que le pasa a la sociedad cubana. Y creo haber llegado a una investigación personal apoyado por algunos consejos también, evidentemente, de lo que le puede pasar a la sociedad cubana, porque la sociedad cubana no se empodera, no se acaba de empoderar y luchar. A pesar de eso ya logramos un 11 de julio, a pesar de eso ya logramos un 15N, un 27N, porque el 15 ya todos sabemos lo que sucedió, pero bueno, se movilizó todo el país y el mundo sigue viendo. Claro, entonces, el mundo está mirando la realidad del pueblo. Y ahí en lo que usted me imagino que estudia, doctor, está ese daño antropológico, me imagino, ¿no? El daño del sistema al ciudadano cubano. Pero además me imagino que es como todo un mecanismo macabro para conseguir lo que tenemos después de 62 años, que es un ciudadano de quinta, de sexta, que no reconoce que tiene derechos, o no reconoce que tiene la posibilidad de exigirle al gobierno o de quitar ese gobierno si no es el correcto. Y me encanta que usted esté investigando al respecto. Yo también he conversado con el doctor Ruano al respecto, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿no? De que todo lo que sucede en Cuba está vinculado con ese sistema, de que todo el daño, que todo lo negativo que le sucede a la sociedad cubana, pues está vinculado con ese sistema. Son muchos años de adoctrinamiento y daño antropológico, y así bautizado por Valdés. Mira, el pueblo de Cuba, hay un ejemplo típico que se pudiera comparar. Es como cuando se caza o se captura por primera vez al elefante, ¿no? Que se le pone una viga de hierro fuerte, atada, anclada al suelo, y se amarra de cadenas en las patas. El elefante empieza a luchar para quitar aquellas cadenas, aquellas vigas, y empieza a luchar, y empieza a luchar, y empieza a luchar, y empieza a luchar, pero hay un momento que se cansa, ¿no? Porque sabe que no mueve la viga y sabe que las cadenas no se rompen así de fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Que él se cansa y deja de hacerlo. Y después esa viga de hierro se cambia por una estaca, las cadenas por una soga, el elefante sigue sin moverse. Y hay un momento en que incluso esa estaca se le quita y solamente tiene la soga, y el elefante sigue también sin moverse. Entonces, esa inoperancia es parte de un estudio muy bien, es efectivo, porque no podemos decir que no, son 62 años, fueron 73 en la URSS, pero nosotros no somos el elefante. Claro, el elefante es un animal muy inteligente, pero nosotros somos el más inteligente de la especie animal. Exacto, de toda la manada, ¿no? Y precisamente, claro, vamos a conseguir precisamente lo primero que tenemos que lograr en el pueblo de Cuba es una sola cosa, es que pierda la fe, el que la tenga en eso, y es que deje de creer en eso. Lo demás va a venir por añadidura. Y así la verdad los va a liberar, y nosotros vamos a seguir. No sé cuál es el final de esta fórmula. No sé si es a tiro, no sé si es todo el mundo en la calle, no sé cuál es. Pero lo que sí sé es que vamos a colaborar. Y también sé que en cualquiera de las situaciones que se dé, yo quisiera ser el médico de esa situación. Son muchas las mesas y sillas vacías que Cuba va a tener este año.
no solo por los familiares de los médicos que están fuera, son por los presos del 11 de julio, son por los fallecidos que de la selva del Darién, los fallecidos también por intentar escapar de esa región. Va a ser mucha la tristeza en los hogares cubanos este 2021, con certeza. Lo que decía la doctora Idalma, haciendo referencia a que este 2021, final de 2021, estas Navidades, este fin de año, este inicio de un año nuevo, va a ser particularmente doloroso porque vamos a tener muchos familiares que hemos perdido, aquellos que están presos también no van a estar en casa, hay muchas madres, padres, tíos, sobrinos sufriendo esa realidad. Pero aquí en el sur de la Florida, precisamente, tenemos un incremento bastante fuerte directo con la amenaza del coronavirus y esta cepa Omicron que se está expandiendo por todo el mundo. Quiero conversar específicamente con ustedes, doctores, que han estado vinculados con el combate, con la batalla contra el coronavirus en cada uno de sus países, acerca de las respuestas que han visto por parte del gobierno cubano. Específicamente, yo estaba leyendo un Twitter de uno de los científicos que participó en esta primera etapa de la creación, del diseño, de la elaboración, no sé cómo llamarle en términos científicos, de la vacuna soberana 2. Él hizo un llamado en redes sociales al MINSAP de manera directa. Es momento de parar, pero estamos viendo un gobierno al que le interesa, y eso no es nuevo, mucho más la cuestión económica, la cuestión del turismo, que proteger a sus ciudadanos. Y quiero pedirles, por favor, su opinión al respecto. Claro, sí. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre algo muy particular. En el caso del doctor García, que es el doctor que hizo este pronunciamiento a través de Twitter, es uno de los doctores que estuvo en el proceso de ensayo clínico, de organización del ensayo clínico de Soberana 2. ¿Qué ocurre? Él no es el único que ha hecho el pronunciamiento. Hay otros médicos también que han hecho pronunciamientos con respecto a esto, incluso en las diferentes provincias del país, a nivel de los diferentes hospitales. Y estos pronunciamientos son a lo largo de año y medio y un poquito más reiterados. Hay dos formas muy importantes de manejar esto. Una es la posición de Cuba, que sabemos que la casta en el poder necesita dinero. Al necesitar dinero, este dinero ya se sabe que no es un dinero ni para insumo de hospitales, ni para comprar equipos médicos, muchísimo menos es para enfrentar una epidemia, muchísimo menos es para tener suficiente oxígeno, para reorganizar, reelaborar o reestructurar estas plantas de oxígenos caducas, viejas, que se rompen cada 15 días, que no pueden suministrar la cantidad de suficiente o volúmenes que necesita una epidemia como esta. Y se ha visto que a lo largo del tiempo estos dineros que están recaudando, porque todavía se justificara el recaudo de dinero si se invirtiera en las posiciones o las situaciones realmente que atraviesa la isla. Pero si en este caso estamos diciendo que se está recaudando dinero por el concepto del turismo, se está recaudando dinero por el concepto de la venta y no de la misión médica, porque este es un término que hemos heredado, pero es de la venta de los servicios médicos que hoy constituyen la primera fuente de ingreso, incluso por encima del turismo en Cuba. ¿Dónde están estos dineros? ¿Fuera justificado el que el gobierno abriera el turismo internacional como lo han abierto otros países bajo determinadas condiciones, no como Cuba, porque el caso de Cuba es muy particular, pero se justificara en alguna medida si usted ese dinero lo pudiera ver que la inversión se hace realmente en salud o en las necesidades del pueblo? Exacto, pero esto en términos epidemiológicos, en peligro, en amenaza epidemiológica para la ciudadanía, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa el hecho de que no estamos viendo una respuesta del gobierno? A ver, sí publicaron una nota del Ministerio de Salud, creo,
o algo así, siendo el número de casos, etcétera. Primero fue del Centro de Control de Fronteras, uh-huh. del Centro de Higiene y Epidemiología. Este centro emitió una nota en la cual hablaba de tres aspectos fundamentales en su protocolo de enfrentamiento, que era el recibir una persona con un carnet de vacunación, que además de tener un carnet de vacunación, esa persona debía de tener los exámenes que mostrara en el aeropuerto que dijeran que no tenía el coronavirus en ese momento. Que en el caso de que esta persona no pudiera mostrar ese examen, se lo tendría que hacer en el momento de la llegada. Pero ese primer documento no hablaba ni de cuarentenas, ni hablaba de las características particulares para los procedentes de los países africanos. Un segundo documento, cuando ya se armó el escándalo del paciente que venía de África y que se desplazó hasta Placeta, ¿lo recuerdan? Uh-huh. El que se desplazó hasta Placeta, vino un segundo documento en el que sí ya se pronunciaban a favor de la cuarentena obligatoria para todas las personas que vinieran de determinados países africanos, o sea, que regresaran al país de determinados países africanos. Cuando se hizo esa segunda alerta epidemiológica, lo que ocurrió fue que también entró un colaborador de la educación de un país africano, que también entró y fue el primer caso positivo. ¿Recuerdan? Sí, por supuesto. Aunque ellos dijeron después, doctores, respecto a este señor que vivía en Placetas, que no era la variante Omicron. Es decir, después el régimen dijo, claro, el gobierno, claro, la autoridad de salud. Después del primer caso se habló de que no era la variante Omicron, cuando pasaron 7 días después de que el paciente con sintomatología positiva ya había estado hasta en la Feria Popular Agropecuaria de Placeta y se había relacionado con alrededor de 82 personas de contacto directo. O sea, esto es una cosa que, ¿para qué decirle? Es muy difícil encontrar la verdad de lo que ocurre con respecto a todas estas cosas. Pero lo que sí es importante es decir, de manera categórica, que la posibilidad de contagio aumenta con esta variante. O sea, la posibilidad de contagio también aumenta indistintamente, aunque se hable de síntomas más leves, los reconocidos hasta este momento. Sí se conoce que una persona en la cual puede estar contagiada con la variante, por la velocidad de contagio, ya se contagió. O sea, es alta, se contagia un mayor número de personas. Estamos hablando de alrededor de 12 a 13 contagios más que los de las variantes anteriores. Entonces, al entrar en contacto mayor cantidad de personas, mayor cantidad se contagia, pero cuando se contagia, la respuesta es individual. Los síntomas pueden ser leves o pueden ser graves, en dependencia de la respuesta individual que tenga el individuo en su persona. Y entonces, de las condiciones preexistentes, ¿no? De condiciones estamos hablando, y el doctor el internista me puede mentir, estamos hablando de que también es un peligro. O sea, hemos estado hablando de una cantidad de personas infectadas con una gran cantidad de peligro y que pueden responder indistintamente, desde una forma más leve de la enfermedad hasta la forma más grave. Doctor Leandro y doctora Hidalma, ¿ustedes qué opinan al respecto y qué experiencias han tenido en los últimos días respecto a esto del coronavirus? También en sus países, pues, ¿se ha incrementado de una manera tan fuerte, o qué medidas han visto que se han tomado por parte de las autoridades de salud en sus países para evitar mayores contagios? A ver. Disculpa, Leandro, está desactivado el micrófono. Decía que primero la seriedad con la que se ha llevado la campaña de vacunación acá en donde vivo, creo que ha sido una de las campañas más efectivas en toda la América, la que se está llevando acá en Chile. Ya casi toda la población tiene la tercera dosis de refuerzo con BioNTech, Pfizer, y evidentemente a medida que van saliendo nuevas variantes, pues también las vacunas vienen con una capacidad o una biodisponibilidad importante para cubrir estas nuevas mutaciones que sufre en el caso del Omicron. Ruano se refería a la capacidad de transmisibilidad que tiene mucho más mutaciones en su llave para abrir las diferentes puertas, las diferentes células, y eso hace que sea mucho más transmisible. Hace poco, hace como 7 u 8 días, murió el primer caso en los Estados Unidos, lo estaban reportando, de Omicron, y si murió en los Estados Unidos, donde más de un 70, 80, casi 90% de la población debe estar vacunada, pues siempre es una alerta que hay que tener. El gobierno de Cuba y su inoperancia está más que demostrado, y no le interesa para nada la población cubana. Ellos saben que nosotros, los cubanos,
hemos alcanzado inmunidad de rebaño. Encima te ponen un poquito de agua con azúcar, o vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a decir que son vacunas a partir de subunidades virales y tienen alguna que otra eficacia o efectividad. Pero lo cierto es que la mayoría de los pobladores cubanos alcanzaron una inmunidad. Yo estoy seguro que no vamos a regresar al inicio de la pandemia. Estoy seguro de eso. Ahora, en estos países donde la campaña vacunatoria no es eficaz, no son las mejores vacunas, y eso está demostradísimo por la cantidad de muertos que hubo en Cuba, que para mis cálculos fueron el triple de lo que el doctor Durán decía. De hecho, hay un secretario del partido, creo que en Las Tunas, que en una conferencia de prensa televisiva lo estaban cuestionando por el asunto de las ambulancias, y él dijo, es que estamos teniendo alrededor de 12 muertes diarias en la provincia. Ahí rápidamente uno dice, bueno, 12 por 30, que tiene 30 días, que tiene un mes, sí. ¿Eso da cuánto? Eso da un número importante. Cuando multiplicas el mes por los 12 que tiene el año, también da un número de miles en una provincia, y cuando multiplicas entonces esos miles por todas las provincias, a mí me dio alrededor de 85 mil muertes en Cuba. Eso es obviando todo lo que se oculta estadísticamente. Y eso es matemática. Si vamos a ir en contra de las matemáticas también, y en contra de lo que se puede promediar, pues no sé qué van a decir. Y sí, el abandonamiento que vimos de los hospitales también, doctor, toda esa es muy preocupante por todo, Maite. Es preocupante por la insalubridad que hay en Cuba, es preocupante por la falta de oxígeno, es preocupante por la falta de insumos, es preocupante por la variante Omicron, pero sobre todo es más preocupante porque tenemos un sistema que no le interesa para nada el pueblo de Cuba, un sistema ineficaz, más ineficaz que la propia vacuna soberana, un sistema corrupto e inoperante que se llama dictadura cubana. Bien. Maite, mira, aquí en Brasil, que tú me preguntabas, de inmediato se determinó cancelar los vuelos de personas que estuvieran llegando de la región de África. El sistema de salud igual es un sistema efectivo que básicamente está basado en la vigilancia sanitaria, donde existe esa conexión precisamente por las unidades de salud y gracias al internet, donde la vigilancia sanitaria te va informando a cada uno de los profesionales de la salud la situación actual, en la actualización de los protocolos, el cómo hacer los test rápidos, la disponibilidad de hacer los testes, pero además te está orientando. Otra preocupación, y que puede ir para Cuba, precisamente Sao Paulo. Existe un vamos a decir, un surto, como se dice aquí, pero existe gran cantidad de pacientes con influenza del tipo H3N2, y que los síntomas son muy similares al Omicron. Muchos cubanos están aquí en Brasil y están yendo para Cuba también. ¿Te imaginas? Omicron, H3N2, y sin siquiera poder diagnosticarlo. Va a ser muy compleja. Brasil, estamos preparados, ya tenemos la ciencia y estamos ahí trabajando para detectar los casos y trabajar. Le decía que a eso le sumamos el dengue, todo la falta de alimentación, como decía el doctor, la insalubridad, la falta de higiene en la propia casa. Por mucho que las personas quieran tener o mantener las cosas limpias, no hay acceso a comprarse un jabón, un detergente, es decir, el champú, todo estaba desaparecido en moneda nacional. En Cuba hay un desastre biológico, yo lo decía una vez. Sí. Desastre biológico, sin duda, es catastrófico lo que está sucediendo, y la propaganda comunista quiere tapar todo ese desastre, y precisamente nada tiene que ver el turismo y los lugares donde van los turistas con la realidad del pueblo cubano. Exacto. Entonces, esa higiene y esa salubridad que hay en los hoteles de 4 y de 5 estrellas, que tienen toda la Callería Norte, Holguín, Guardalavaca, Varadero, etcétera,
Pues no es con lo que el pueblo desgraciadamente cuenta. Con el asunto del dengue, hace mucho tiempo se habló incluso en el IPK que Grande. nosotros no somos endémicos de dengue, o sea, en Cuba no somos endémicos de dengue, sino que somos superendémicos de dengue, porque realmente superendémico se considera un país que tenga dos, tres epidemias al año y que todos los serotipos 1, 2, 3, 4, super un 5, el 5 estén. Entonces, hay una cosa que sucedió, un fenómeno que no sucede en muchos países y sucedió en Cuba, que es una hibridación, es una simbiosis que se dio entre el Albopictus y el Aedes aegypti. Por lo tanto, salió un Aedes aegypti con características de Albopictus mucho más resistente y mucho más fuerte a las variables del tiempo. Ya hoy no se puede decir que no, que el mosquito es solamente hogareño y que no está en las zonas rurales. Ya no se puede decir que no, que el mosquito es posiblemente nada más pulule en aguas no albañales, sino en aguas limpias. Eso es totalmente incierto. Y lo que ha pasado con Cuba es que, gracias a Dios, el dengue va creando una inmunidad homóloga para un serotipo y heteróloga para el otro. Entonces, ahí ya, yo soy un ejemplo, a mí me dio tres veces dengue en Cuba, o sea, me faltaba uno, no sé si el 2, el 3 o el 4, pero me dio tres veces el dengue en Cuba. Entonces, eso le ha pasado a la comunidad cubana, al pueblo de Cuba, que ha tenido dengue posiblemente ya todas las veces. Y es muy posible que esa persona no vuelva a infectarse de dengue, a no ser que salga una nueva cepa o un nuevo serotipo. Es Es lo que ha espantoso. sucedido. Es una Es realidad pastor. espantosa Sí. la que enfrenta el pueblo cubano y a veces pienso, ¿no? Tienen tan poca información y tan poco acceso a conocer cómo cuidarse, cómo protegerse, que lo único que pido es que Dios ponga su mano y los ayude, ¿no? Y les pueda dar la posibilidad de sobrevivir a todo lo negativo que venga. Pero más que todo, lo que quiero es para el pueblo cubano es la libertad. Y que cada uno de sus ciudadanos tenga el derecho de exigir un cambio en ese sistema que no los reconoce y que no valora la necesidad de proteger a sus ciudadanos. Yo les quiero agradecer a los tres que me hayan acompañado en este día, que es un día difícil, fuerte para todos. Entonces, enviarles mi abrazo, desearles dentro de lo posible que tengan unas fechas, ¿no? De Navidad y fin de año, inicio de 2022, con la mayor serenidad y la mayor, a ver, recordando uno las cosas bonitas también, porque hay que refugiarse dentro de esas cosas. Voy a aprovechar para decir que están muy hermosas las mujeres, también los hombres estamos bien Sí, elegantes. guapísimos, sí, ya, guapísimos también esos doctores y la Yo doctora Hidalgo quiero. también, que me decían, no, maestra, es que no tuve tiempo a arreglarme el cabello. Yo le decía, doctora, pero si usted, como quiera, está siempre impecable. Además, lo que usted transmite es siempre algo especial. Así que Gracias. doblemente se los agradezco, porque son cosas difíciles. Quiero desde el Gremio Médico Cubano Libre agradecer a Cubanet, a la plataforma, porque durante todo el año nos apoyó, porque todo el año nos hizo visible. Quiero agradecer particularmente al trabajo tuyo, Maite, y al de todo Cubanet por la facilidad que nos han dado de convertirnos en colaboradores, en asesores, en esta lucha constante, en el apoyo que hemos tenido por parte de ustedes, la visibilidad que hemos tenido por parte de la plataforma. Estamos haciendo un balance del Gremio Médico Cubano Libre durante este año y sin duda el agradecimiento a Cubanet tiene que estar en primer orden porque nos hizo visible, porque nos apoyaron, porque tuvimos con ustedes una plataforma segura donde hacer no solamente nuestras denuncias, sino también donde luchar de conjunto por la libertad de Cuba. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. A ustedes también, al doctor Izaguirre, al doctor que está, Emilio, que está en España, a todos los que me han acompañado en diferentes oportunidades, ¿no? En programas con diferentes temáticas, pero a todos un abrazo bien fuerte y como les Igual decía, para dentro de lo posible que tengamos un buen inicio de 2022 con una Cuba libre y estemos hablando entonces de cómo edificar esa Cuba y cómo edificar un buen sistema de salud que proteja a sus ciudadanos.
Así es, la libertad para nuestro pueblo, es nuestro deseo. Siempre con Dios, que Dios los bendiga a todos y que bendiga de una buena vez a Sodoma y Gomorra, que mande el diluvio que hace falta y que vuelva a poner otro arco iris en el cielo. Amén. Así va a ser. 2022 es nuestro, la libertad nos pertenece. Abrazo fuerte para ustedes, doctores, y también un abrazo a todos los que están ahí conectados. Gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Les deseo a todos lo mejor dentro de lo posible también. Y nos encontramos el próximo lunes, 4:30 de la tarde, a través de Cubanet.